bienvenidos una vez más a otro capítulo de esta su serie llamada Iniciando Minecraft. Gente, espero que se encuentren muy, pero que muy bien el día de hoy. Y bueno, pues estamos en otro video. Y es que, bueno, iba a ser el video de cómo volar con el Litras, ya que tenemos el Litras gracias a los capítulos anteriores y ya pudimos salir de Lent. Un video de cómo volar con el Litras. Y bueno, pero antes de aprender a cómo volar con elitras, tengo que decirte algunas cosas que le tienes que poner a tus elitras, porque si no, mira lo que pasa, se desgastan muy rápido con volar muy poco. Así que bueno, vamos a necesitar lo siguiente. Vamos a hacer un atril, que el atril se hace haciendo, vamos a hacer primero una estantería, se hace así, ¿vale? Hacemos una estantería, ya que tenemos la estantería, vamos a poner la estantería y creo que las losas, así, perfecto, juntamos los atriles. Y bueno, en este video vamos a aprender cómo conseguir reparación e irrompibilidad o cualquier libro encantado con aldeanos, contra deuda de aldeanos. Para esto vamos a necesitar esmeraldas, ¿vale? Muy bien, aquí un poquito de esmeraldas y libros. ¿Qué más vamos a necesitar? Traigo hierro para hacer un lingote. Un yunque podría ser. Creo que ocupamos tres así. El yunque. Muy bien. Very good. Y pues a lo mejor llevarnos unas elitras. Mira, tenemos cofre de end. Es que aquí tengo varias cosas que no me. Que dejé aquí antes de morir. Y bueno, vamos a llevarnos unas elitras. Estas y estas podría ser. Y se viene un video un poquito tedioso para mí, no para ustedes, para mí, porque luego es muy difícil conseguir lo que queremos conseguir. Bueno, yo preparé una zona con aldeanos y es que vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a alejar para conseguir estos libros y hacer estos aldeanos. Nos vamos a alejar de todo lugar donde tengamos mesas, hornos, cofres, etcétera. Aquí está muy lleno de eso, así que nos tenemos que alejar un poco. Yo me voy a ir para allá enfrente. Volamos con las elitras, que las traigo puestas. Mira, pero esto que estoy haciendo las está gastando de una manera descomunal, Gasta muchísimo las elitras. Ya que llegamos aquí, preparé una mini casa. Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Dos aldeanos que vamos a trabajar con ellos. ¿Cómo se transportan los aldeanos? Pues bueno, vas a algún pueblo o algún lugar. O más adelante te enseñaré cómo curar aldeanos zombies. Los metes en un bote. Y bueno, pues ya está. Simplemente es meterte con el bote. Ellos quedan atrapados, así como lo ves. Y puedes manejarte con ellos. Ahora, metes el bote en alguna casa. En esta que vamos a hacer especialmente para tradeo. Aquí, muy bien. Oh, y voy rápido a casa por algo que se me olvidó. Y es que se me habían olvidado unas camas. Bueno, ya que estamos aquí, que ya metimos, por ejemplo, yo voy a trabajar con dos aldeanos. Esto puedes hacerlo con uno o con 100. Depende de todo lo que tú gustes. Vamos a hacer lo siguiente, mi gente. Vamos a cerrar la área donde estamos trabajando para que no se puedan escapar nuestros aldeanos. Ahora vamos a hacer una salida. Podría ser esta que está aquí. Perfecto. Yo la hago la salida y le pongo escaleras para poder yo salir sin ningún problema de la casa. Y aquí para poder entrar, venimos así y entramos por aquí. Ya que, bueno, pues son aldeanos y sabemos que hay enemigos que quieren eliminarlos. Ahora, recuerden iluminar toda la parte de adentro donde tengan a sus aldeanos, ¿ok? Ya que está todo cerrado, todo donde no puedan escapar, los botes en una esquinita les pegamos con la espada, perfecto. En la otra esquinita le pegamos, perfecto. Ya los tenemos aquí. Muy bien, ahora ¿qué sigue? Vamos a usar las camas y hay que vincularlos a sus camas. Ponemos una y a uno le tiene que salir partículas, a él. Ponemos la otra y al otro le tienen que salir partículas, a él. Perfecto, ya están listos para trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Te voy a enseñar algo. Los atriles, el atril que hicimos es una mesa de trabajo. Es una mesa con la cual vamos a trabajar con los aldeanos. Ahora, en este momento los aldeanos tienen un trabajo. Ojo, tienen que ser aldeanos que nunca has intercambiado nada con ellos. Mira, el escartógrafo, jamás he tradeado con él.
para conseguir esmeraldas o esto. Y él es herrero de armas. Jamás he intercambiado con él. No hay que intercambiar con ellos para poderles cambiar el trabajo. Ahora les daremos el trabajo con los atriles. Ponemos un atril y uno de ellos, ahí está, ¿ven cómo cambió? Damos el otro atril y él, ahí está, cambió de trabajo. Ya que cambiaron de trabajos, estos aldeanos, vamos a darles, nos van a intercambiar libros, 9 esmeraldas y un libro por un libro encantado de aguas revueltas. Y este por un 31 por un libro encantado de señuelo 2. No nos sirve. Ahora, no nos sirve ninguno de esos dos. Yo estoy en busca de reparación e irrompibilidad. Quitamos el atril con una hacha, con cuidado de no pegarle al aldeano. Se le quita su trabajo. Volvemos a ponerlos, los atriles. Vuelven a agarrar trabajo. Venimos y carga rápida 2 y protección del fuego 4. Bueno, pues al hacer este paso, ellos nos podrán dar a todos los encantamientos del juego. Pero mira, en este caso no me dio ningún libro. Él me cambia 9 esmeraldas por una estantería. Y él 36 y un libro por daño de los artrópodos 3. Así es. Pues mire, como tal, las elitras no las podemos encantar en una mesa de encantamientos. Si queremos meterle irrompibilidad, reparación a nuestras elitras, tenemos... ¡Ah! ¡No me digas esto! ¡Wow! ¡Qué suerte! ¿Y es? ¡Qué suerte tuvimos con este aldeano! Nos dio reparación. Quería comentarte que a veces conseguir reparación puede tardar muchísimo tiempo. O en mi caso, bueno, a los 4 cambios me dio reparación. ¿Qué hay que hacer cuando te dé reparación? Que es el dado caso, el encantamiento que yo estoy buscando. O cuando ya te dé el encantamiento que tú buscas, ¿qué hay que hacer? Hay que tradear con él, mi amigo. Hay que no quites la mesa del atril porque cometerías un error, él perdería su trabajo. La mesa de él. Puedes quitar, esta es su mesa. Esta sí la podemos quitar y solamente él pierde el trabajo y él sigue con reparación. Muy bien. Y podemos seguir interactuando con él. Pero yo te recomiendo, ya que te da el libro, intercambia con él. 34 esmeraldas por un libro es muy caro, lo sé. Pero en un futuro, en otro video, te enseñaré a cómo hacer que te den más baratos los libros. Los libros, en este caso, de reparación. Eso lo veremos en otro episodio. Hay una manera de bajar. O sea, ya cuesta 34. Hay una manera de que te cueste menos esmeraldas. Pero bueno, lo importante es conseguirlo. Ya lo conseguimos. Ya tradeamos. Tenemos 3 libros de reparación. Ahora hay que trabajar con él. ¿Qué estamos buscando? Ahora, yo estoy buscando el libro de irrompibilidad. En este caso, estoy buscando 2 encantamientos que vamos a necesitar para nuestras elitras. Y sí, ahora hay que estar así. Ahora, si esto lo haces con más aldeanos y más atriles, bueno, pues vas a poder estar checando más intercambios. Y ni modo, gente, me van a decir: ¡Luich! Yo llevo 2 horas buscando filo o reparación o no sé qué y no me sale. ¿Qué hago para que me salga? Pues, mi amigo, déjame decirte que no puedes hacer nada. Los encantamientos que él te ofrece son totalmente aleatorios. Hay que quitar y poner la mesa del atril hasta que te dé el encantamiento que buscas. Esto fue suerte. Yo he tardado, no es broma, yo he tardado 2 horas poniendo y quitando atriles para que me dé reparación. Así es, más de 2 horas, mi gente. Así que, pues bueno, si tienes mala suerte, es tu suerte. Es tu suerte, no hay nada que hacer. No me vayan a poner en los comentarios: ¡Luis, por favor! Necesito que me digas cómo puedo agarrar que me dé libros de protección al fuego. No sé, es suerte. Es suerte. Si no entiendes qué es la palabra suerte, te recomiendo buscar en Google, ponle suerte y ver qué es lo que te dice y aprender una palabra nueva en tu vida. Pero es suerte. Y así voy a estar 2 horas hasta que me dé irrompibilidad. Ay, aguas revueltas. Pero bueno, cuando les dan los encantamientos que ustedes buscan, es eso.
Es tradear con él, tener esmeraldas a la mano, tradear y GG. Yo voy a estar aquí, voy por más esmeraldas y voy a estar tradeando hasta que me dé irrompibilidad. Vale, a ver, te cuento. ¿Cómo cambió la...? Así. Ya conseguí libro de irrompibilidad, pero irrompibilidad 2. No pude conseguir irrompibilidad 3, me hubiera pasado aquí otras 2 horas. Lo cual tenemos irrompibilidad 2. Ya me intercambió irrompibilidad 2 el aldeano que está ahí. Yo te recomiendo tener iluminado ahí y cuando termines de tradear con tus aldeanos, para que los tengas ahí cada vez que quieras libros de reparación, porque no se les va a acabar. Ahora sí que ya que tradeaste una vez con ellos, siempre te van a tradear el mismo libro. Ya que están ahí, los guardas y vas guardando tus aldeanos para cuando ocupe reparación, irrompibilidad o el encantamiento que buscaste, ahí estén. Vamos para la casa rápidamente. Tengo un bote, sí, tenemos un bote. Vamos para la casa rápidamente. Dios, tengo que subir todo esto, ¿en serio? Próximos capítulos les voy a enseñar cómo hacer un ascensor en Minecraft para subir esto. Muchísimo más rápido, fácil y sencillo, y no andar escalando toda esta montaña. Bueno, ya que estamos aquí en la casa, yo conseguí irrompibilidad 2. Solamente, oye, pero pues si quieres irrompibilidad 3 para que te duren más las elitras, ¿no? Así es, mi amigo. Pero, bueno, pongo el yunque. Yo en este caso intercambié 6 libros de irrompibilidad. Pongo irrompibilidad 2, irrompibilidad 2. Ya tengo irro 3, irrompibilidad 3 e irrompibilidad 3. Tan solo por un nivel de experiencia. Mira, tenemos ya 3 libros de reparación y rompibilidad. Y estos libros, ¿qué vamos a hacer? Van para las elitras. Y en el próximo capítulo te enseñaré cómo ponerle los mejores encantamientos a tus elitras y cómo volar en Minecraft. Para teléfono, consola o PC. Para cualquier dispositivo te voy a enseñar cómo volar, ya que tiene unos truquillos. Es fácil, pero tiene algunos truquillos que si no los aplicas, pues se te hace difícil volar con las elitras. Así que por nada, gente, yo me voy, me despido. Espero que les haya gustado este capítulo. Cortito, pero interesante. Cualquier duda, decírmelo en los comentarios. Y por nada, me voy, me despido. Le mando un fuerte saludo a todos los miembros del canal que ahora mismo los están viendo en la pantalla. Y si quieres agradecer al canal, ya tenemos habilitado el botón de gracias al lado del botón de like y de dislike. Ahí, si quieres darle las gracias al canal, pues bueno, ahí lo podrás hacer. Yo me voy, me despido, nos vemos en el próximo capítulo. Yo soy Luis404 desde Guanajuato y nos vemos en la próxima. Adiós.